Yo, Big Mustache Dog, ya, güey. ¿Qué pasotes con esos zapatotes? Empezando pinche mayo, siento la sangre azteca, güey. Correr por mi ¿Llovió sangre. ya? Tengo ganas de robarme un pinche virote francés, güey. Correr Oh, por las shit. calles y ponerme una cachuchita así de esas. Y ¿Con de. pinche crocodilo? ¿Ah? Yes. Ándale, güey, como de los Little Rascals, güey. Tributo a los franceses, güey. ¿Sabes qué? Me gustaría aprender francés, güey, pero si no aprendiera, güey. Nomás con vestirme así con un pinche trajecito, así como que está haciendo frío, güey. Una pinche bufanda, güey. Mis pinches zapatitos de charol, güey. Y un pinche pan así largo, güey. Y Como el nomás. amigo de Leo Titanic. Ándale, güey, así, güey. Y Por eso nomás. eran italianos en eso. Sí, güey, pero son vecinos, güey. Haz de cuenta como los americanos, güey, que dicen un mexicano, salvadoreño, guatemalteco. A todos le dicen los gabachos mexicano, güey. Eso les vale madre, güey. El pedo es de que si fuera, si anduviera en Francia, güey, y nomás para verme un chingón, güey. Nomás, ti, po, ah, ti, es lo que tienes que decir, güey, ya te la sacas, güey. Te ves bien Un pinche chingón. cigarro en la boca. Anda un chingarro, güey. Un chingarro. Que es su madre. Oh, shit, traigo mi, I'm so fancy, güey. Ir hablando de cómo de vestir tenche. Estaba viendo una. Es un cabrón que tuvo en el bote y era un adicto. Y no sé cuánto tiene que ya. No sé si va a fucking juntas y eso, pero ya no hace drogas, right? Ya no hace droga el güey hace rato. So hace videos diciéndote cómo está el pedo, qué es lo que. Cómo su adicción lo llevó a tantos años a estar en el bote and shit. Like that, right? Interesante, güey, porque te cuenta historias de pinches aventuras cuando lo arrestaban and shit. Y dice que una vez que salió, se murió su papá o. El pedo es de que. Le dieron dinero por la muerte de su papá, no sé qué pasó. Y aparte la herencia, shit. Se le llegó un ferionón, pero dice, pues a un pinche adicto, you know what I mean? Y que un primo, no sé qué, le dijo, hey, si necesitas dónde quedarte, puedes caerle a mi casa, yo y otro güey, y la chingada, son de la misma edad, no sé qué pedo, right? So yo like, yeah, fuck it. Y que aquel güey lo dejaba usar su camioneta y no le decía nada, right? Tú haz tu pedo, and shit. Y dice, porque yo creo que ese güey sabía que tenía un chingo de feria, ¿right? Y y que lo invitó una vez a snowboarding, a Lake Tahoe. So, que lo invitó el güey y todos sus compas, ¿right? So, él no conocía a nadie. Pero que se fue en un carro con todos los chiquillos, ¿right? Que eran puros 19, 20 años, no sé cuántos tenía él. Y su compa y otro güey se fueron en una camioneta. Dice que aquel güey le dijo: No hay pedo, güey. Yo te presto ropa, güey, para snowboarding. Que ese güey dijo: Si nunca he ido en la nieve, en shit. Dijo: Ay, yo te presto ropa, no hay pedo. Dice: Órale, pues. Eso dice que llegan y aquel güey desaparecido, güey. El cabrón que conoce, ¿verdad? Eso dice: Está like, fuck. Se está llevando bien con los chiquillos, pero no los conoce, you know. Están tomando, fumando, whatever. Pero no hay esa confianza, ¿verdad? Y dice que. Y al rato llegó su compa o su primo, no sé qué, con el amigo y habían rentado un cabin chingón, no sé qué. Y dice: Miren, aquel güey fue y se encerró en el cuarto con el otro cabrón en el basement y ya nunca salió. Y no, y todos estaban como: Estos güeyes, ¿qué están haciendo allá abajo, en shit? Like, ¿son amantes o qué pedo, right? Like, ya no salieron. So he was like, fuck it, vamos a la nieve, right? A snowboard. Y dice que. So ahí los dejaron y. Él con los chiquillos se fueron a la nieve, el pinche lift y la chingada, güey. Y dice que ya se está cambiando, güey. Porque es que aquel güey le prestó ropa para snowboarding. Y dice que ya que se cambian, che. Dice que voltea. Y ve que todos los demás dice, pues ropa así como bien baggy, güey. Como las películas de los 90s, así. Con los pinches goggles y todo, güey. Y voltea y dice, what the fuck. Este güey me dio un traje como para buzo en shit. Mames. Dice, tío, se parecía que iba a surfear en shit. Dice que era un traje café. Dice que súper apretado, güey, a su cuerpo. Ah, pues no Y supo dice que qué. dijo, hijo de su puta madre. Like. Y que todos se le quedan viendo, ¿con qué pedo, güey? ¿Vas a surfear o qué? Pinche ridículo.
Y digo, fuck, que pues ya estaba ahí. Y que dice, entonces ya Oh, shit. le prestaron un snowboard. Dice que él bien chingón andaba en él. Damn, Era dude. un snowboard, güey, con su traje de buzo. What the fuck? ¿Y los güeyes en el basement, qué pedo? Pues nunca salieron. Oh, Ya, cabrón. creo que salieron ya que se iban a ir que se iban a regresar, What no the sé fuck? qué. ¿Están poniendo bien arriba o estaban haciendo el amor? O los dos, I don't know. Sucios. Pero, no, y God luego dice damn. que, no que salió mal, pero como todos sabían cómo andar en snowboards, menos él. Dice que él andaba en patinetas, pero la nieve nunca andado. ¿Era mexicano o qué? No, es un güero. Oh. Y dice que es un skater, güey, como de Bakersfield, se me hace que es. Yeah. So él dijo, ah, fuck it, you know. Like, porque dice que es otro pedo el snowboard, right? Like, te acaba una agarra la Yeah. onda. So él no sabía y dice que había otra muchacha que tampoco sabía. Y él dijo, ah, ¿por qué no? Like, tú y yo vamos al paso, no sabemos el shit. Hay que ser Y el luego, ridículo juntos. well, y luego dice, se dio cuenta que se agüitó, iba el novio de ella. Y que pues a este güey le quiere llegar a mi vieja, ok. And he, man, relax, no es fun, No va a no. durar esa relación. Nah. Y luego dice que pues, no la conocía tampoco, ¿eh? Yeah. Y dice que la va siguiendo, ¿eh? Y dice, oh shit, como que esto está más complicado. Este track no es de beginners and shit, ¿verdad? Yes. Y ya que lo alcanza, pues dice que traía un gorro rojo. Dice que baile de como le. Aquí estoy atrás y volteé y era la muchacha. Dijo, what the fuck? Vengo siguiendo a otra vieja. Y sabe quién ¿O era chingados otra? es, ¿eh? Ya. Y entonces se perdió, güey. Y pues no conoce a nadie en teléfono, nada. Dice que iba caminando en el estacionamiento con su pinche traje de snow, de ¿De surfer. buzo, güey? Y que ya los ve, güey, a los otros güeyes que se están subiendo al carro, no sé, a la camioneta. Y ya lo ven. Y dice, hey, te estamos buscando. Y dice, yeah, whatever, bitch, me querían dejar. God damn, dude. That's Anyway. And it's fucking. like, fuck, because yo he conocido güeyes así que fuck, no tienen dónde y, like, pues, pinches drogas son de ellos, es lo que van siguiendo, right? Y Damn. también están en situaciones bien incómodas cuando no conoces a nadie en el shit, right? So dije, oh my god, este estaba como the ultimate, porque estaba en un lugar que no conocía a nadie en el shit. Dude, ¿y sabes qué, güey? Esos son como los. ¿Te acuerdas como la película esa de Wedding Crashers, güey? Como que tienes que tener un tipo de. No sé, güey. Tienes de confianza, güey, ¿no? Para poder. Para poder hacer algo así, güey. Porque la neta, güey. Imagínate, cabrón. Pinche. Sentirte bien cómodo, güey. Que a la misma vez, güey, las personas, güey. Te miran tan cómodo, güey. Que ya piensan que. Oye, oh, yeah, este es familiar de alguien en shit. O. Este cabrón sí se acopla con nosotros. Que, y ya como que elimina un poquito la pinche pregunta de quién puta madre es este güey. You know, porque lo miras con tanta confianza en shit. O sea, ya es otro pedo, you know. Todos quieren ser parte de este güey. Como, oye, you know, como el güey que llega a la fiesta bien chingón. Hey, que todos lo saludan y ya empieza a hacer breakdancing y todo el pedo, güey. Las viejas, oye, ya llegó aquel güey. Oh. O sea, y tú ni lo conoces, güey, pero ya lo quieres conocer, güey. Nomás por eso. Es como dame un autógrafo, güey, no mames. Y empiezas a escuchar las anécdotas de ese cabrón. Ay, que ese güey se echó a tres viejas de espaldas. Ah, cabrón, ¿cómo está eso? Pero ese es el pedo, güey. Tener esa pinche confianza, güey, así de sentirte bien cómodo, güey, alrededor de personas que ni siquiera conoces, güey. Holy shit, Es ese. que no tienes nada que perder No, también. pues nada, güey. Es cuando vives la vida así como las películas, güey. De esos güeyes que se van. Ah, cabrón, un pinche fantasma, ¿o qué pedo? Oh, ¿Cómo que le ya está te tocando? asustan. Oh, te están tocando la puerta, güey. Te están diciendo. ¡Ay, mis hijos! Damn, dude. Deja, güey, esta chingada más grande. Es cool. No, güey. Eso siempre me ha sacado de onda, güey. Porque. Así nos pasó en la. ¿Te acuerdas cuando tocamos en Oakland, güey? Que estaba el pinche duende, güey, el biker. A saber qué Sí. chingados eres ese cabrón, güey. Pero ahí estaba ese cabrón, güey. Y ese güey, a saber, nadie sabía quién chingado lo invitó, güey. Pero De volada se todos. ambientó el pay también, Pero ¿verdad? se metió bien machín, güey. Que todos de volada, como agarró la atención, güey. Porque le valía madre todo, güey. ¿No te acuerdas que se aventó del pinche techo, güey? Oh, me that was fucked up, Apenitas, dude. ese día que subió, sí vio que estaba alto y así se Ey, sentó. güey, no mames, güey. Es que.
Es que también se aventó el baterista este, ¿cómo se llamaba? El George, ¿no? Después, cuando vio que aquel güey tenía miedo. A mí, para que nos están escuchando, estábamos en una pinche fiesta de metal. Estábamos tocando acá su servidor y el Big Mustache Dog. Y el pedo, oh no, tú no, tú estabas de fanático, ¿da, güey? Sí, ya estaba ahí Oh, nomás, apenas estaba, cachín. todavía no entrabas a la banda, güey. El pedo es de que estábamos tocando y estábamos atrás. Y había una pinche, creo que era el roof, ¿verdad? De otra pinche casa, ¿no, güey? Del vecino allá, Era el es como techo, el güey. garage. Sí, güey. Y eso se conectaba a la yarda, ¿no? Y el pedo es de que volaron a, andaba un chilanguillo. Y era chilango, ¿eh? No estoy diciendo nomás por nomás. Y haz de cuenta como un pinche chaparrito así vestido todo de leather, como que salió de un pinche club ahí de San Francisco con su pinche bandana. El pedo es de que ese güey agarró un chingo la atención, güey, por su pinche character, güey. Sí, por Y el look, de el volada look, güey, resaltó. y de volada, y como no se aguantaba las palabras, güey. Y Y era el todos, mayor de toda la sí, boda, güey, era el parece. mayor, güey, también, güey. Y el. Pero that shit was hella funny, güey, porque se subió al techo el morro, güey, y lo retó, güey. Y no, pues este cabrón sí se aventó el pinche George, güey, pareció pinche lagartija, güey. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que quería que todos que se hicieran bolita para cacharlo Oh, como si sí, fuera un no, stage no dive? mames, güey. Holy Era. shit, yo eso estaba viviendo en. ¿Andaba marihuana o qué, güey? Nah. Nah, es Yo pensé que porque natural. estaba borracho, por eso le bajó ya que subió. Es natural el güey. No, güey, el pedo es de que se subió al techo ese güey. Y cuando dijo, una, dos, tres, a las tres, puta, pinche putazo que se dio, Oh, güey. pues paraste de tocar, güey, para decirle que nadie lo iba a cachar, ¿te acuerdas? Sí, güey, pues no mames, que yo lo miré, güey. Dije, no mames, güey, entonces me van a Güey, demandar le estaba aquí. robando la atención, ¿verdad? Todos Sí, güey, oh, sí, güey, cabrón, esta es mi voltearon pinche fiesta, cabrón. Mírenme a mí. andaba más Holy famous, ¿verdad? shit. Sí, güey, Ándale, dije, güey. holy shit, ese güey serio. Sí, güey, no manches, güey. Aunque le Pinche. cabrón los nopales a tomar. Creo que sí se quemó, sí se picó, güey, en los nopales, güey. Pinche vato. Damn, ¿dónde andará ese cabrón, güey? Ya habrá cambiado su vida, güey. Ese güey se fue allá para con los pinches monjes, güey, a meditar, güey, por pinches 2, 3 años, güey. Nomás para recuperar su pinche vida, güey. Y en su pinche moto, güey, ¿eh? No sé el pedo, que es lo único que le faltaba, la moto. Pues no tenía moto, No, porque después de la fiesta yo estaba, allá me la encontré afuera y estaba también como buscando a dónde chingado se iba. oh, Y la policía damn. oficial le daba raite o para dónde caminaba. Fuck, dude, qué pinches días tan chingones, güey. Hey, hablando de monjes, güey, sí, sí miraste, güey, que han agarrado a monjes, güey, que han estado meditando, güey, por años, güey, que hasta se murieron, güey, ahí quedaron todos. No, y hasta le pusieron lentes, pinches mamones. No, hey, güey, los lentes los tenía, o así se quedó. No, yo creo que esos están muy modernos para. De muy mamones, ¿eh? No, es Porque para que ese, se. el de los lentes, me hace que tiene más de 200 años, algo así. Sí, güey, pero eso de meditar, ¿qué pedo, güey? Es. También esos, güey, ese es otro nivel que nunca voy a comprender. Pero no sé, pues, lo que buscan, ¿right? De cómo sentirse espiritualmente y eso. Llegan a un punto como fucking Neo, you know, como que, oh shit, esto es más de. No, nomás soy yo o mi cuerpo, el shit, ¿right? Yeah. Porque cuando deciden hacer eso, creo que ya no lo hacen, pero era algo común antes. Se encierran en una cueva, güey, y cierran la puerta, como nunca más van a salir, y nomás empiezan a meditar hasta que se mueren. Pero el pedo es de que, creo que meses antes, empiezan a dejan de comer, y nomás comen como. ¿Cómo se llama? Esa madre que como si estás pelando un árbol, güey. O la piel, güey. Como la Que es. cáscara. Empiezan a comer así como los de estas madres, como que un árbol, güey, y semillitas. Para que. Para que no se pudra el pinche cuerpo, güey. You know, como que lo ayuda a que se seque or some shit, no sé. Y eso se preparan para eso, you know. Y luego ya se encierran, se meten y alguien les pone una piedra así como Jesucristo, no sé. Y pues ahí se quedan meditando y se mueren en shit. Se mueren como que en un estado de meditación bien chingón o something. Damn. Y ellos dicen que todavía están meditando. Están vivos, Los güey. monjes y eso, como esos güeyes que están todos secos, dicen no está muerto, está meditando. Dije, ay cabrón, pinche Bates Motel.
Fuck. Oye, güey, pero si llegas a un punto de meditación así, güey, y te puedes controlar, cabrón. A mí todo, cada pinche persona lo estaría haciendo, güey, pero como tú dices, güey, te tienes que preparar, güey, porque una persona regular, güey, que quiere hacer pinche meditación y todo el pedo, güey. No mames, güey, a la pinche hora, güey, ya te está dando el pinche estómago, quieres ir a cagar, güey, o algo, güey. O cualquier chingadera, ¿no? Te va a interrumpir, güey. Tus pinches pensamientos. Oh, tengo que pagar el bill, tengo que pagar esto. Esos cabrones tienen la pinche mente más pinche clara, güey, para poder hacer algo así, güey. Porque, ¿qué chingados tienen en su pinche? Oh, se me olvidó sacar la pinche borrega. O el borrego, güey. Oh, ¿qué chingados tienen de problemas, güey? O sea, oh, mandan al pinche monaguillo, güey. No son monaguillos, ¿verdad? A los peloncillos, güey, que andan ahí. Los Los senseis, güey. aprendices. ¿O cómo le llaman? Los. No sé. ¿Cómo los pupilos, güey? Yeah, right. Porque esos son los que andan ahí, van y recogen. Siempre miras a los monjes, güey. Siempre los miras en las imágenes, güey. Andan ahí carriendo agua, güey. A saber dónde chingados van, No sé güey. qué Acarriendo tanto agua, tiene güey. como de trucha. Mira, güey. Hay dos imágenes que he visto de que andan acarriendo agua, güey. Y el pinche video donde meditan tan chingón, güey. Que les pegan patadas en los huevos, güey. Y ni siquiera se mueven, güey. Así, güey, pa, pa, y luego que levantan unos bloques de piedra, güey. Y así con los huevos, güey, se los Ah, amarran, ¿para qué vas a hacer eso? güey. Yo no La sé, güey, tecnología, pero. a mí, yo no te respeto más porque aguantes putados los juegos. Y en sandalias, cabrón. En sandalias con calcetines, güey. Y más a alguien que admiro, you know. No, güey, ese video yo lo miré, güey. Y el pedo es de que. O sea, si tú lo buscas, güey, en YouTube y lo que sea, güey, no son pendejadas, güey. Esto lo hacen, güey. En la manera que, no sé, güey, acoplan su pinche mente de una manera que pueden absorber cualquier pinche patada a los huevos, güey. Eso es lo que te digo, güey. O sea que, no sé si puedas hacerlo tú aquí en tu casa, güey, porque con tantas pinches distracciones, güey, no se va a poder. Pero ¿sabes qué, güey? ¿Qué estaba pensando, güey? Si estos cabrones meditan, güey. Por cada pinche año, güey, que estos cabrones estén ya muertos o lo que sea, ¿no? O estén meditando, güey. Supongamos que estén ahí por 200 años, ¿no? Cada pinche año, güey, para ellos, si. Para ellos ha de ser un pinche 1 minuto, 2 minutos, güey. Y no, como andar rondando por ahí, güey. Así como cuando te pones bien arriba, güey, que quieres llegar al pinche punto, güey, de explicación. ¿Qué es esto, güey? Nomás no llegas, güey. Y ya después nomás llega la sobredosis, güey. Ese es el pedo, güey, porque todos quieren llegar al pinche punto, ¿no? Y le siguen y le siguen, güey. Y es Y a donde. veces ¿Ah? no te has preparado. Pues no estás preparado, güey. Imagínate, güey, estos pinches babosos que se han muerto así, güey. Eso es lo que querían ellos sentir, güey, ¿no? ¿A dónde chingados está? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué diferencia es eso, güey? Es la meditación de cuando estábamos bien entrados viendo las Ninja Turtles, Sí. la película. Es que son diferentes tipos de highs, güey. Un high natural, güey, del pinche monje, güey, y un pinche high de un pinche pordiosero. Ni tanto, güey, porque de alguien que está experimentando con pinche drogas, Ya, güey, nomás ¿no? en sacatos anda con la película de Ninja Turtles, ¿te acuerdas? Ah, oh, esa pinche Holy peli. fuck, porque es que como que te metes like, oh shit, estos güeyes son tortugas totalmente. Ey, güey, mira las tortugas ninja, güey. Después de estar bien arriba con con algo que es legal, güey, aquí en los Estados Unidos, güey. Pues en muchas partes ya es legal, ¿no? O sea que si estás. Es para relajarte, muchacho, te relajas. La abuelita se tomaba un té, güey. Como el té que. El té. El video que me mandaste de la abuelita. ¿De la tía o qué La es? abuela, según. Esa abuela está. Ya está chistoso, güey. So, el pedo es de que. Si miras las tortugas ninjas, güey, de los 90s, cuál está ahorita, creo que en Netflix, güey, la están poniendo, o en Amazon, güey. Si las miras, güey, te sacas de onda, güey, porque tuvieron que hacer esta película, güey, de una manera, güey, como no. Para que se mirara lo más cercano posible, güey, a las Ninja Turtles, güey. Y la neta, güey, mis respetos, güey, porque se miraban bien chingonas, güey. Se miraban exactamente como los pinches monitos, güey, que vendían, güey. So eso, la neta, güey, se me hizo bien chingón, güey. Si hubieran tenido la tecnología, güey, fíjate lo que hubieran hecho, güey. La nueva película donde sale esta, como la Fox, esa girl, güey. ¿Cómo se llama esa morra? Megan Fox. Megan Fox, right? Si,
Fíjate, se miran bien chingones las tortugas así con las pinches venotas y todo el pedo, ¿no? Pero no mames, güey. O sea, hay que ser realistas, güey. No, no mamen. Hay que tratar de hacerlas mejor, lo más cercano posible, ¿no? Y muchas veces los efectos especiales, güey, arruinan la pinche película, güey. Y está entretenida, güey, pero la neta yo me quedo con la de los 90, güey, porque el tipo de robots que hicieron cuando se mueven los ojos, uip, 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 de izquierda a derecha, güey, that shit's hella funny, güey. Ya, yo nomás vi como 20 minutos de la nueva. ¿De la nueva? Dude, ¿no te acuerdas que le di una cagada a la Megan Fox, güey, por su pinche actuación más chafa, güey? Y después Cuando la conocí. después la conocí bien hipócritamente, güey, acá de, ah, hola. Ey, pero ¿sabes qué, güey? Que le dé pinche shout out si nos está escuchando. Sí, la neta. La neta, güey, que me dé crédito, güey, de que. Y le hice su día, güey, porque nadie la conocía, güey. Y yo fui el único que la conocí, güey. Fuck, I mean, what the fuck. Nomás por esa sonrisita, güey, que tiene, güey. Holy shit. Pero es una pinche persona regular, Megan Fox, güey. Las luces, el maquillaje, cabrones, engañan a todos en shit. Esta morra está bonita en shit. Así como te puedes encontrar a cualquier pinche morra que está bonita. Y bien delgadita, güey. Haz de cuenta el cuerpo de una morra que hace yoga, güey. Era más chaparra de lo que pensaba. Chaparra, güey. O sea, no mames, güey. O sea, y luego su vato, un pinche vato regular, güey. Nomás, o sea, estos cabrones son Chingando pinches chingones. personas, güey. Cagan. O sea, ¿Será no ese güey si mames. se salió en Domino? No sé, güey, la neta. Traté de buscar quién chingados es eso. Dije, este güey yo lo he visto en una parte, no, o sea, un pinche extra. ¿Crees que sale en Dano 2 o no? En una parte salió, güey. Pero está cool, güey, mirar pinches celebridades de ese tipo, güey, porque van con sus niños, güey, y actuando pues como personas regulares, güey, ¿no? Pero es como te digo, güey, es más que nada la impresión que tiene uno, güey, cuando nos mira en televisión y todo el pedo, ¿no? Es como cuando nos miran a nosotros, güey, en la calle, güey, que digan, oh, eran los de Radio Mamón en shit, Cuando you nos know? vieron en Vegas. Sí, güey, nos van a gritar así como el changuito de la entrada, güey. Esa va a ser la pinche señal de que, oh shit. Imagínate que nos griten así, güey, y yo me meto en personaje como chango. Le contestas, Le ¿no? contesto, Tatanka, tatanka. Oh no, ese era Así que Dances nomás with esa Wolves. vez te salió bien intentarlo otra vez, ¿Qué, qué? ¿no? ¿Qué, qué, güey? Nomás eso del changuito no, ya no te sale otra vez. No, ya no. Esa chingada. Andaba bien inspirado, güey. Aquí en Radio Mamón hacemos todo, cabrones. Esa pinche rola la hicimos aquí nosotros. No, güey, pero. Ah, cabrón, ¿qué? ¿Te están asustando o qué pedo, güey? Sí, como que está agarrando cosas de pinche gabinete, pero pues. Ah, tienes fantasmas, güey. Prende esa chingadera que me prestaste, güey, para quemar. Oh, sí sirvió, ¿no? Ya no me has contado de tus Pues yo no fantasmas. sé, güey, la neta, güey. Si todavía asustan aquí, güey, no sé, la neta, güey. Pero es como te dije, güey. Me levanté cuando me estaba. No sé si era el diablo, güey, que me estaba empujando, que el pinche sleep parálisis, güey. El parálisis de dormir. ¿Cómo le llaman en español, güey? Cuando duermes, güey. Cuando te está empujando Lucifer, güey, así en la espalda, güey, que no te deja levantarte, güey. Siento como que me agarra. Yeah, güey, esa, güey. A mí todos saben lo que estoy hablando. Wow, yo tenía aquí ciertos pinches días que eso me pasaba. Pero en una, en shit, en una, güey, fuck it. Agarré toda mi pinche fuerza, güey, que pude sacar, güey. Y me levanté, güey, y le dije, fuck you. Eso es lo que le dije, güey. Le dije, fuck you, lo insulté, güey. No sé quién chingado sería, güey. Me levanté así, güey. Y lo insulté, güey, y me volví a dormir, güey. Y ya desde entonces, güey. Ahora, y ya después hice lo de, ¿cómo se llama esa? Pero ya atrás, ok. Oh, fuck. Yeah, güey, good catch. Creo que apenas, That's cool, güey. Ya, güey, so no sé, güey, si eso fue. No sé si después de eso, güey, quemé yo esa chingadera que te dije, güey. Y no sé si eso fue la razón que ya no salió o fue por la pinche insultada que le di, güey. Se agüitó, güey, se fue el pinche diablo. Ya me voy. Este güey me insultó. Era la bisabuela, a lo mejor. Yo ¿Ah? era la bisabuela y Ándale, quemó la güey, yo bici. acá insultando. Era como, levántate, mijo, y yo acá insultando, enche. Nah, güey, eso del sleep paralysis, güey, eso está cabrón, güey, ¿eh? ¿O si No. ese documental? Sí, güey, la neta, güey, ese sí Todo está es como The medio. Nightmare.
Oh, yeah. Estaba en Netflix, no sé si todavía No, está. bueno, tiene que estar, güey. Ya ves que van bajando, güey, de categoría, güey. Pero si no lo han visto en cabrones, eso de el sleep paralysis, que le llaman. Puta madre, ¿cómo le llaman? Sí, así le llaman, ¿no? El parálisis durmiente o durmiente. La chingada, pero así cuando te despiertas y sientes que no te puedes mover. Yeah, cuando no te, cuando alguien te está empujando así en la espalda, cabrones, que se quieren levantar y nomás, nomás no puedes en shit, por alguna razón, güey. Yo me acuerdo, estaba en high school y un amigo, ¿Le pasó, güey? o me dijo, fuck man, dijo, no te despiertas a veces, o dijo, no te, a veces te despiertas y estás acostado y no te puedes mover, como que alguien te está agarrando los brazos, pinche. Que no mames, pinche David, pesadillas, bien gachos. Que no me puede mover y que cabrón, pues es que tu pinche vieja también está medio obesa, cabrón, no mames. Se dio la vuelta, güey, te aplastó, cabrón, no mames. Parecías pinche bebé, así como cuando te dan los warnings, güey, en el hospital. No lo pongas en medio porque si te volteas lo puedes sofocar, así estabas, cabrón. Pinche bebé humano, wow, cabrón, no, bebé humano, no. Pinche bebé adulto. Pero no mames, güey, eso creo que puede ser como, puede ser una pinche trauma, güey, para muchas personas, güey, porque hay ciertas personas, güey, que no quieren ni hablar sobre el diablo o la muerte, como que es un pinche tema tabú, güey, y tal vez se sienten que si dicen cosas así, güey, van a traer mala suerte para ellos, güey. ¿Tú eres, ¿cómo le llaman? Sí, ¿Supersticioso, güey, o cómo? ya. Yeah, right, so crees en todas esas cosas, pero no sé No si eso. todas, pero es like, yo sé, like, ah, esto está ridículo, pero no me lastima. O sea, el pedo, like, no como, si has visto la de Jack Nicholson con esta Helen Hunt, ¿Cuál, güey? es que eres de Kids, se me hace que se llama. Cuando todavía quieren sentirse bien sexys los güeyes. Que andan haciendo el amor, bien viejitos. No, güey, esa es con Morgan Freeman. Morgan Freeman con su pinche voz, güey. A todo quiere conquistar, güey, ese cabrón. Todo quiere usar su pinche voz. No sé cómo habla el güey, pero can I get whatever, right? Se le ha de bajar a la vagina y le ha de hablar, güey. A ver si a ver si de Los esa pinches vibrations de su anda voz, pinche ¿verdad? las pinches vibraciones de su voz, güey. Le va a apuntar así al punto G. Le va a hacer. A mi chile se va a ir a tu. Le Le va a vas. empezar a chorrear por la cara. Oh, pinche Morgan Freeman. Pero ese cabrón sale en una película así, güey, haciendo el Ah, no, amor. solo No me acuerdo mames. de que Jack Nicholson tiene. I mean, eso yo tengo, yo creo que es supersticioso, pero ese güey tiene OCD, like, todos sus movimientos Yeah. tienen que ser iguales día tras día, ¿eh? So, él se levanta, echa los mismos pasos, su rutina de la mañana, cuando sale de su casa, cierra la puerta, le da 3 veces al candado, camina los mismos pasos todos los días en la banqueta, llega al mismo pinche diner, se sienta donde mismo, trae su pinche tenedor, su cuchara así en una bolsita, son como de plástico desechables, y siempre ordena lo mismo. Like, sus días tienen que ser igual que el anterior para que todo le salga bien. ¿Sí entiendes? No mames. O sea, esas personas ya es otro pedo. Esos días les tienen que ser. Tienen que hacer su pinche rutina exactamente como es todos los días, sino como que lo descontrolas. Like, no, así no es como ese güey. Creo que va caminando y pisa en un lugar que no pisa diario y se regresa y otra vez hace ese pinche caminito No porque le tiene que mames. salir igual que el día anterior. Este es Nicolas Cage, güey. Hace. No, 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 Jack Nicolas. Nicholson. Jack Nicholson. Holy shit, dude. Este güey De está pocas te loco, quería cabrón. explicar cómo hay gente que tienen un problema, Yeah. la idea, o como yo nomás es like, alright, no me des la sal, like, no me pases la sal, así como no la voy a agarrar de tu Oh, mano, yeah, sí, literal. cierto. Siempre fue un pinche pedo eso, ¿eh? Ya. Y luego le haces así, güey, cuando así como que te va a saltar un pinche vaquero, güey, le haces siempre. Como que
Levantas las manos como que qué chingadas, como... Oh, shit. Eso, la neta, I mean, damn, dude, yo solo lo miraba, lo he mirado en las películas, güey. Nunca he conocido a una persona, güey, que esté haciendo tanta chingadera así, güey. A mí me gustaría, güey, la neta, ¿no? Para decirle, ah, déjate tus pinches mamadas, güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, la cosa es esta, güey. ¿No crees, güey, que situaciones así, güey, de diferentes personas, güey, diferentes pinches humanos, güey, que hacen, tienen diferentes tipos de reacciones en ciertas cosas, o pinches mamadas como estas, güey, como Nicolas Cage, güey? Supongo que hay un chingo de cosas bien raras, ¿no? Y el pedo es de que no crees, güey, que los pinches doctores o los, ¿quién son? Los psicólogos, güey. Esos cabrones se han metido tanto en este pinche pedo, güey, que para poder, porque han visto un chingo de personas que tienen similitudes, ¿right? Esa es la palabra. ¿No crees que estos cabrones dijeron, aquí hay algo? Vamos a poner todo en categorías. A esto le vamos a llamar esto y esto y esto, ¿no? O sea que cuando tú haces algo así, güey, en vez de tratar de aliviar el pinche problema con ciertas personas, güey. De volada los ponen en un pinche cuarto que viene siendo la categoría, güey, en la que ellos están nombrando, güey. Y en vez de enfocarse en tratar de aliviar a esta persona en shit, o estudiarlos, o lo que sea en shit, nomás los empiezan a aventar, güey. Ah, no, no, tú estás en esta pinche categoría, déjate, vente unas pinches pastillas para que te alivies. ¿Sí me entiendes? Como que, así como cuando a un niño, güey, que le estás alimentando sus malas pinches actuaciones, güey, su pinche bad behavior que le llaman, ¿no? Yo me siento así que es lo que están haciendo, güey, los pinches psicólogos o doctores. No sé quién chingados se encarga de este pinche pedo, güey. Pero así me siento, güey, como que de volada te ponen en una categoría, güey. Ignoran realmente, como, ¿sabes? Sácate de esas pinches pendejadas ya, güey. Como en vez de decirles algo así, güey, o no sé, güey, de volada. Oh, pobrecito, you know, y déjate, pongo aquí, oh, te voy a dar medicamento y todo el pedo, güey. Y de una manera, güey, tú lo estás alimentando su pinche behavior, güey. Y ya después llegas a un punto de que, no, es que esto es una enfermedad. Oh, no, 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 estoy enfermo. Y ya, güey, y más y más y más, güey, están dándole y dándole que llegas al punto como pinche Jack Nicholson, güey. Tienes que tomar el mismo pinche paso, no mames. Pero hay un video en YouTube de eso, porque no sé si has visto, son como videos que te demuestra, este es el día de alguien que tiene esquizofrenia. Eso te ponen los audífonos y tú estás viendo a ellos cómo es un día para ellos, cómo escuchan, y no, cómo se les complica todo, güey, you know, porque empiezan a oír chingaderas y escuchan como voces que le dicen como, ah, oh, vales verga. Vales verga. Te comías los mocos de niño. Te miraron cuando te comías los mocos. No te limpias el culo bien. No mames, güey, pinche trauma, güey. Esos pinches Hay uno de culeros. alguien Oh, que... a mí me gustaría tener ese pinche trabajo, güey, la neta, güey. Fuck, yo me fuera extremo, cabrón. Así a pinches hoyos en la pared, güey. Y pusiera así pinches papeles nomás para que no se viera el hoyo, güey. Y nomás lo bajara y... ¡Culero! Güey. Para caminas como que estás cagado. Ay, güey. Ay, güey. Una comediante que se llama Candace Thompson dice que una vez estaba bien marihuana. No sé si estaba marihuana, yo creo que sí. Que estaba viendo la tele, güey, como a las 2 de la mañana. Y que escuchó una voz que dijo algo así como. Dice, oh yeah, touch your pussy. Que se toque la vagina, güey. Dice, what the fuck? Y que había un cabrón en la ventana, güey, como que alguien la estaba espiando, Alguien la estaba espiando, güey. güey. No Holy sé shit. cuánto el güey ya le estaba empezando a dirigir, cómo se. Damn, dude. Damn, eso está cabrón, esos cabrones, güey, que esos cabrones, güey, que son pinches espías profesionales, güey. No mames, güey, es una pinche carrera, güey.
De esos cabrones, güey. Holy shit, dude. Para eso no hay categoría, güey. Peeping No, Tom, sí, ¿cómo tiene le un llama? bote para eso. Eso para el bote, güey. Dude, eso es extremo, güey, la neta, güey. ¿Cuántas